Enfilar-se per parets com aquestes pot semblar fàcil, però la veritat és que no ho és gens. Avui hem vingut a l'Indoor World de Granollers per conèixer a dues enamorades de les alçades. Són la Gala Pérez i la Javiera Moraga. Amb elles demostrarem que hi ha esportistes que no tenen límits. Hola, Gala. Hola. Què tal? Bé. Veig que ja entrenant. És aquí on entrenes tu? Mm-hmm. Sí, sempre. Avui estem en un rocòdrom. Explica'ns una mica, per la gent que encara no hi entengui tant d'escalada, quines modalitats diferents hi ha d'aquest esport? Bueno, està la viga, que és escalar amb corda, i el bloc, que és escalar fins a aquesta alçada més o menys, i després baixar normal a la colchoneta. I la teva especialitat quina és? Faig més bloc, tot i que m'agrada més corda, però en aquest rocòdrom doncs hi ha més bloc, llavors practico més aquesta disciplina. Tu només tens 16 anys, però el 2019 et vas proclamar a quarta d'Europa. Com va anar això? Sí, bueno, el 2019 vaig quedar quarta en el Campionat d'Europa juvenil de via. Va ser molt important per mi, ja que mai havia aconseguit un resultat tan bo, tot i que només vaig competir a nivell internacional aquell any. I bueno, van ser unes sensacions molt bones. Què et va portar a fer escalada? Bueno, jo de petit, amb 5 anys, feia castellers i després, un any més tard, vaig voler provar l'escalada perquè també era un esport així com d'alçada i m'agradava, em cridava l'atenció. I als 11 anys vaig decidir deixar castellers per centrar-me només en l'escalada i em vaig centrar més en les competicions i tot això, i fins ara. Hola, Javiera. Hola, què tal? Tu ets una de les entrenadores d'aquí del rocòdrom, sí, oi? Sí. Explica'm una mica, què necessitem per començar? Mira, lo más básico que necesitamos, primero que todo, son los pies de gato, ¿vale? Y ya si quieres hacer un poquito de cuerda, como acá tenemos los autoaseguradores, solo necesitarías el arnés. Don Somi. Vale, vale. Luego lo ajustamos, ¿vale? Hay que ajustarlo un montón. Ya está lista, ¿vale? Comencemos entonces. Vamos, subamos. Javiera, tu especialidad es en roca, ¿verdad? Sí, la verdad es que la mayor parte del tiempo yo escalo en roca. Más que nada el rocódromo lo uso para entrenar. Y también parte de mi trabajo, que en el fondo es también hacer entrenamiento a grupos de adultos específicamente acá y algunas veces también niños. Sí, sí, sí. ¿Qué sientes cuando estás encima de una roca? Buah, creo que en el fondo es una liberación muy grande, porque cuando estás en la roca solamente te preocupas de escalar, se te olvidan todos los problemas y estás enfocado solamente a eso. Entonces es una forma también como de liberarte y una forma también de meditación. Sí. ¿Aquí vienen muchas chicas a probar la escalada? Mira, la verdad es que sí. Hay un montón de chicas que van uniéndose también al roco y sobre todo a las clases. Me ha parecido súper guay que cada vez se van motivando y de diferentes edades. O sea, no creas que solamente jóvenes o niños, sino que también adultos se están motivando a practicar este deporte y sobre todo mujeres, que eso mola un montón. Sí, sí. ¿Qué, llegamos hasta arriba y bajamos? Vale, como tú quieras. Venga, tú te puedes tirar ya que estás con el auto asegurado. Sí, vale, vale. No puedo más. Vale, tírate. Qué bien. ¿Recuerdas un especial? ¿Lo he hecho bien? Sí, perfecto. ¿Recuerdas alguna cima en especial que hayas subido? Bueno, hace poco hice una vía en un grado en especial, la primera vez que hacía ese grado en una vía, y fue en Montserrat, en un lugar guapísimo, la colonia Puig, y creo que eso va, lo voy a dejar esos recuerdos en mi cabeza por siempre, porque al final es no solamente la escalada, no solamente un grado o lograr un objetivo, sino también es todo lo que conlleva la escalada, que en el fondo es ir con tus amigos, ir con tu cordada,
el lugar en especial, o sea, convivir con la naturaleza, es todo un conjunto, al final es un estilo de vida. Sí. Fins l'any passat, fins al 2020, l'escalada no es considerava un esport olímpic. ¿Com és això? No se consideraba, como también muchos otros que postularon para poder ingresar al tema de deporte olímpico. Y justamente sí, este año se incorporó, así que un deporte más a la Olimpiada y como escalador estamos muy feliz porque también se reconoce como un deporte como tal. ¿Quin reptes et marques a aquest any? Mira, este año personalmente a nivel de escalada sí que me estoy planteando unos desafíos un poco más difíciles, por lo que sé que conllevan un poco más de tiempo y de preparación, sobre todo física y de entrenamiento y también mental. Y también en el ámbito personal con respecto a dedicarme a esto como trabajo, o sea, en el fondo poder vivir de la escalada, ya sea como entrenadora, ya sea como route setter, en el fondo ir abriéndose poco a poco y saber que esto no es solamente un deporte, sino que también uno puede trabajar de esto. Clar, perquè les dones ho tenen fàcil per poder dedicar-se a això. Mira, no es tan fácil porque como es un deporte que es nuevo en teoría, es más común que hayan hombres escaladores, que hayan hombres entrenadores, que sean hombres también los que sean route setter y hablen, monten bloque, pero cada vez más se va viendo el movimiento de mujeres. Poco a poco se van uniendo, aún así todavía hay una diferencia heavy, muy grande entre los hombres y las mujeres, pero sí que cada vez vamos entrando un poquito más al rubro. Doncs Javiera, m'ha agradat molt escalar amb tu, intentar-ho. M'ajudes a treure això i et deixo que continuïs amb les teves classes. Vale, no hi ha problema. Ok. Aviam, com va? Vale, acá. Ja ho tenim, això. Moltes gràcies, que vagi bé.